Hola. Hola, hola. Miren, aquí estamos en un video más y estamos todas, nomás las que nos dejó. Ah, sí, se fue. Ya vieron el video, ya lo han de haber visto, nos hicimos el melón, el frasco de melón, ¿verdad? que solo nosotras estamos y seguimos solas. ¿Para dónde se habrá ido? ¿Nos dejó? ¿Para dónde está? ¿A dónde estará? Tempranito se hizo los colochos y se fue. Pero dijo, hay peleas que hacen de comer, pero lo graban. Sí, ¿verdad? Y miren lo que van a hacer ellas. Bueno, les vamos a primero a enseñar los ingredientes. Que ella dijo, allá hacen algo así rapidito, Jessy. Y ve también. Vaya, entonces nosotros estamos haciendo rápido. Ya rapidito. O sea, ella misma lo dio la idea, pues. Sí. Vaya, ¿cuáles son los ingredientes que van a ocupar? Vamos a usar tortilla de trigo. O de maíz. Jamón. ¿Y queso para pupusas el que usamos? Una libra. Quesillo. Ajá, quesillo. Y carne que tenemos ahí molida que ya está preparada para solo de poner. Sí, y un poquito de aceite le echamos. Ajá. Cebolla. Chile verde, mostaza, salsa negra y consomé de carne. Sí. Y te vamos a poner a... Ay, qué chica. Es que la voy a untar de aceite. Ya le pusieron fuego allá. Sí, aquí tiene. ¿Cómo lo parto y pedacito? Ajá, este chiquito es para poner con la lola. Que se me huele tres platos. Para poner la lola. Comenzar a travesía. Ay, no está más abierta. La muchacha dice. Sí. La dejó con... Bueno. Hacen algo. Ajá. Rapidito. La dejó cocinando sola. Dicho y hecho. O sea, rapidito lo vamos a hacer. Rapidita la vamos a hacer. Que hay que darle vuelta. Ay. No sé cómo va a ser a partir de la muchachita. Uy. Queremos que como lo hice yo. Ahí está, miren. Estas son las más chiquititas que, porque hay, esta es la M, la que nosotros tenemos. Hay L y XL. Ustedes. ¿Qué pasa? Sí, no. ¿Dónde la pongo? Ya, mira ya. No, oye, sí, es que se están inflando. Y si no, no. Miren. Ay, no, Berta, no vaya a ver el video. Ay, no. Se nos inflaron rápido. ¿Tú crees que pusimos un cristal y un plato? Yo no la creí que abrí. No, le vamos a untar un... ¿Hicieron aceite? Sí, es que la dejamos mucho. No. ¿Y el queso frío o más? Más delgadito, espérenme, lo voy a bajar fuego para que esté muy caliente este también. Toma aquí, le das vuelta, ven. Si me tiembla la mano es porque no puedo grabar yo con izquierda. Vaya. Vamos a comenzar con la pavo y la cris. Así déjalo por cortar. Como es. Deme queso. Así. Pero póneme el uno también de eso, ma. ¿Vos la querés mixta? Ajá, mixta. Ay. Lo rompí. Está bien rico. Mira. ¿Qué le voy a poner primero? ¿La carne o el jamón? El jamón. Vamos a ver. Estos bolitos. Ay, perdón. Ahí mira, aquí lo vamos a doblar, mira. Despinadito, mira. Póngale dos al cuadro. Hágalo otra vez para que miren. Primero. ¿Ves el crimen? Doblamos. Uh-huh. Y ahí le hacemos otra punta de acá. De ahí. Lo doblamos. Y la apachamos. Y la pago así también se la va a hacer. Ajá. Bien apachada. Hay que pegar un despejado. Como que lo han apachado con algo. Sí. Mira, ahí están, siguen. Vean, miren mi carnita, ¿eh? Esto les encanta a los niños. Voy a poner esto otra porque no le voy a hacer este como. Nosotros así le hacemos, pues. No importa cómo quedan, nosotros lo que nos gusta es que queden ricas de sabor. No,
la, ¿cómo se dice esto? La presentación. Pero también la presentación entre por los ojos. El hambre por la boca. Pero cuando hay bastante hambre, no importa. Como quede. Mister, les hago todo. Es Mister, la vamos a hacer. Mira, a ver qué rollo se la va a ver. Va a ver el video. Va a decir, esta bicha lo que hicieron. Yo les dije algo rapidito, pero no sabía que no era rapidito. Sí. Esto es bien fácil, miren. Nos dio la idea. Esto se lo pueden poner ustedes a sus hijos, porque a mí la carne la pueden hacer de un día antes. Para cuando van hacia el colegio, ajá, después, la verdad. Y ya de ahí en la mañanita se las hacen y es bien rápido. Miren, ya hicieron bastantes y como en 3 minutos. ¿Por qué se llaman rapiditas? Sí. Las rapiditas del Salvador 4x4. O sea, nosotras, pues. Creo que todo el queso me hago. Rapidito. Oye, ¿para qué no le cueste ya? Yo me voy a hacer un estero de maíz. ¿Qué quiere poner? Lo voy a hacer ya. Dicen que ahora las rapiditas son más suaves y deliciosas, fíjate. ¿Bien? Allí dicen. Ahora más suaves y deliciosas. Miren qué rico son. Ay, bien delicioso. Y ahí están estas que ya están hechas. Súper rápido, económico. Y como usted y toda su familia. Lo sí, delicioso. Ustedes le pueden poner primero el jamón, de y el queso, de y la carne, como pero ustedes, nosotros, como ustedes quieren, ajá, el orden que ustedes quieran, pero nosotros así, bueno, ellas así las hacen. No toda la gente hace la comida igual, ¿va? O sea, todas las hacen iguales. Pero cambia el ingrediente. Ajá, el sazón también. Y también como que el orden. Diferente gusto, ajá. Hola, mi amor. Hola. Miren que la Sonchi hoy no estaba aquí con nosotros. No, ahí anda la Pau, ahí anda, ¿eh? Sí. La Sonchi como que chicle, va. Chiclito, blanquito. El de blanco es el de menta, vamos. ¿El qué? El chicle blanco. ¿Qué? No, pero es que hay azul. A ver. Vaya, miren. Aquí las tenemos ya. Todas estas son de trigo. Y yo me hice una, pero... de maíz, estas son de maíz. Bien, es diferente el color. Y vamos a almorzar porque ya tenemos hambre. Y va a decir mamá Berta si viene. ¿Y no han comido? Si no estoy ya no comen, nos va a regañar que ni siquiera le hemos dado de comer a las niñas. Bueno, y esperamos les guste el video, nos sigan apoyando. Esperamos que compartan los videos y que siempre sigan comentando, ¿verdad? Se les agradece por cada video que subimos, lo están ahí comentando, lo están viendo. Se les agradece a todos ustedes por ir a seguir en nuestra página social de Facebook, que aparecemos como El Salvador 4x4. Se les agradece por todo, a todos ustedes.
y se les manda muchas bendiciones. Bueno, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.